Un campeón está en nuestros estudios, es Fabricio Ballarini. Fabricio, felicidades, campeón, ¿cómo te va? ¿Y cómo puede estar? Espectacular, sí. La verdad que es en la mejor semana del año. Del año seguro. Y además vino el profe a saludarme. Uh-huh. Es así. ¿Cómo los grandes? ¿Cómo los grandes? ¿Cómo los grandes? Primero saludó, me dijo... Se dio cuenta, retrocedió y me dijo, te felicito. ¿Te da cuenta? Medio que lo esquivó como Barbano a Liana Galabro. Este viejo adversario saluda a un amigo. Sí, es muy bien del profe. Un buen tipo. Por el triunfo de Racing Club, campeón de la Copa Sudamericana. Lo has vivido emocionalmente bien, te vi algunas stories. Sí, lo viví en un hotel en Córdoba, lo cual no me generó ninguna simpatía, no. Porque yo tenía que estar en Paraguay. Claro. Corrí todo, no pude hacer nada, lo vi solo. Y después de la final, cuando la gente, yo ya estaba medio copeteado. Claro. No lo puedo ver así fresco. No. Tres minutos después de terminar, me dice, te estamos pasando a buscar, vamos al observatorio. ¿Qué? Me tuve que ir al observatorio con la camiseta de Racing, tres birras encima, a hablar de estrellas del peor humor del planeta. Estrellada. Y terminó a las 12 de la noche. Esa que está allá se llama Juan Fernando Quintero. Roger. Le recomiendo igual ir al Observatorio de Córdoba. Es un lugar espectacular, gratis. Muy, pero muy bueno. Lo fundado por Sarmiento en el 1870. Tiene telescopios de hace 100 años, unas historias alucinantes. Es de la Universidad Nacional de Córdoba. Es gratis y los viernes y los sábados a la noche se hacen visitas y se puede observar Saturno, por ejemplo, así, a ojo alzado. Gracias por este momento, Fabricio Ballarini. Fabricio Ballarini, la pregunta es sencilla, calculo que la respuesta es compleja. Sí. ¿La memoria está solamente en nuestro cerebro, Fabricio? Me gusta que me lo preguntes, ¿eh? Me gusta que estés... Soy un gran periodista. Me gusta que estés completísimo ahí... Completísimo sensible nivel. A las tendencias, o sea, muy, pero muy arriba. Hasta hace una semana te hubiese dicho, sí, básicamente porque yo estudio eso. O sea, porque yo estudio la memoria. Soy especialista en memoria. Y en todas las charlas, en todos los papers, en el lugar donde voy, digo una frase. Que la memoria está guardada en las conexiones sinápticas de nuestro cerebro. Está pero buena porque lo tengo que tachar... Porque no solamente está guardado ahí, porque se acaba de descubrir en la Universidad de Nueva York que el resto de las células, o células no neuronales, por ejemplo de riñón, tienen otro tipo de memoria. Y vos decís, ¿cómo tiene otro tipo de memoria? O sea, ¿cómo se guarda? ¿Cómo se da cuenta? ¿Para qué sirve? ¿Qué oportunidad abre para la medicina? Y es un dato interesante. Primero cuento el experimento. Lo que hicieron fue, cuando uno guarda un recuerdo, voy a explicar en 30 segundos cómo se guarda un recuerdo, pero es muy flashero. Hay una señal química que le llega a una célula y esa señal química manda una señal intracelular adentro de la célula al núcleo donde están los genes para que se activen determinados genes, ¿sí? O sea, hay una activación genética que codifica una respuesta para que la célula se avive que vivió algo, ¿sí? Así guardamos todo el tiempo información. Recordá, estúpida. O sea, ahora... Bueno, que te des cuenta, está pasando eso en tu cerebro. Y en el resto del cuerpo. Es un poco gráficamente el mecanismo de intensamente. Las bolitas de colores que van llegando. Eso. Exacto. Mirá. Bueno, ese proceso que se pensaba que era dominio de las neuronas, y sigue siendo, se acaba de descubrir en células de riñón. ¿Y por qué es interesante el dato? Primero que evolutivamente tiene sentido, ¿sí? Porque si el mecanismo celular las tienen las neuronas, otras neuronas las pueden tener. Claro. Lo cual no es una sorpresa terrible. Pero el dato es interesante porque lo que significa es que tu riñón, por ejemplo, no solamente tiene el recuerdo de las veces que vos le pegaste un golpe porque te viviste una memoria episódica y lo tenés registrado por ese lado, sino que tiene... parte de la historia del mismo, con todos los eventos que le pasaron a lo largo de la vida. El riñón se recuerda. Claro, pero lo interesante si de habla. Eso... Mirá. Lo interesante de eso... Ojalá que no hable el tuyo, no, Nico. Que si no lo tiene memoria, ya la perdió. Ojalá que no recuerda nada. Pero lo interesante es algo que se está hablando muchísimo, que tiene que ver con el cuidado a largo plazo de los órganos. Ah, ¿sí? Que sí. Es, o sea, lo que se llama biología regenerativa. O sea, ¿cómo vamos a hacer para cuidar los órganos a largo plazo? Una cosa es suponer que esas células son células, se dividen y nada más. Y otra cosa es que esas células tengan cierta memoria. Por ejemplo, los adipocitos, las células donde se guarda la grasa, ¿sí? Cuando uno engorda, esas células mandan a dividirse. Por eso la panza, por ejemplo, te crece. Claro. Cuando uno adelgaza, esas células siguen estando divididas. Lo que pasa es que no tienen la grasa. Pero el cuerpo registró de alguna determinada manera que vos creciste en cierto cuerpo. Creciste en cierto tamaño. Entonces, digo, esta información
a la luz de la neurociencia, no viene a decir nada, pero sí nos puede dar herramientas para generar compuestos químicos que le puedan dar órdenes de protección a partes del cuerpo que antes no los teníamos. ¿Ejemplo? Abre un paradigma enorme. Y, por ejemplo, con enfermedades que tengan que ver con, no sé, el hígado, el páncreas, el intestino. O sea, antes pensábamos que no los podíamos proteger porque el intestino de por sí no recuerda nada. Bueno, parecería que sí, que esas células tienen registro de los eventos que vivieron anteriormente. Abre un paradigma completamente distinto que no tiene que ver con la neurociencia, sí tiene que ver con el tratamiento, perdón, de los órganos a largo plazo. Y bueno, tengo que tacharlo todas las charlas y tengo que abrir un asterisco nuevo. ¿Vas a salir de gira a pedir disculpas? Voy a salir de giras a pedir disculpas me aprovecho, ¿sí? Que hay mucha gente que, que nos escucha de la provincia de Mendoza, la amada provincia de Mendoza. ¿Cuándo vas a Mendoza? Voy el sábado mañana. Ah, si no sabes qué lindo, Mendoza. Míralo. ¿No se cruzan? No, lamentablemente no. Pero bueno, fíjate lo que es para Mendoza que dos titanes la visitan en tan poco tiempo, ¿no? No, increíble. Está hermosa para recibirme. Yo voy a estar de jueves y viernes, por supuesto, formando parte de este programa, siendo el programa también de allá. Ah, me parecía. Como corresponde. Pero en Mendoza y después el sábado llega Fabri. ¿Dónde va a estar Fabri? Voy a estar a la mañana, voy a estar en algo organizado por la universidad, que está buenísimo. La gente va con una copa vacía. Esto solamente pasa en Mendoza. Y se escabian hablando de ciencia. Así que, mira, si tienen, va a haber un montón de bodegas. Fabuloso. Entonces vamos a charlar de ciencia. La que hacía Galileo. Tomando el pedo a mí me dijo Fabri que la célula de los riñones. ¿Sabes la cosa que recuerda mi riñón? Ahí vamos a recordar un montón de cosas. Y a la noche voy a estar en el Teatro Selectro a las 9 de la noche, así que están invitados. Si están escuchando este programa y quieren un código de descuento, un 2x1, lo que sea, me mandan un DM Fabricio Ballarini. Claro. @ Fabricio Ballarini. No, es Fab Ballarini, pero ponen Fabricio. ¿Por qué decís así? No lo puedo cambiar porque estoy verificado. Lo quise cambiar y no pude. Tenemos todos los miércoles. @ Fab Ballarini. Sí, pero eso, ¿saben ese problema que tenemos la gente que está verificada? Doble B larga. No sé, porque es Fab Ballarini. Lo que pasa es que los que tenemos campeón Instagram verificado porque somos celebridades, es así. Te entiendo. Tenemos profe, que no hay chance de cambiar. No podemos cambiar porque ya tenemos un reconocimiento. Una marca. Una marca. Te entiendo. No se puede cambiar. Es así, marca ya está. Personal. Los que somos así, somos así. Fabricio, quédate con nosotros igual para despedirnos en general. Ya no vamos, faltan 30 segundos. Gracias, Fabri, por tanto. Tanto. Muy bueno, como siempre, ¿eh? Ahora me voy a acordar. Y ahora, una reflexión final. Señora, no hay subte hasta las 4 de la